estamos activos, gorillo. Estamos aquí en el No God, No Glory. So, para que vean aquí cómo está esto. Esto está explotado, explotado. So, vamos a ver. Checate aquí. Tómate esto aquí para que ustedes vean que esto está lleno, lleno, lleno. Estamos activos, gorillo. Vamos a ver qué grabamos ahora, que esto va a estar bueno, bueno, bueno. Ando con Jay. Vamos para encima. Estamos aquí entrando, gorillo, a lo que es el lado, ¿verdad?, este, de seguridad. Esto lo hacen por la seguridad, mi gente. So, gracias a Jay que tenemos el acceso, ¿verdad? Este, tenemos enlace para todo aquí. El evento más grande del año, ¿verdad? Este es el evento más grande. So, estamos aquí llegando, nos vamos a spotear en una esquinita porque ahora vienen las carreras de los aros con los rines grandes, corillo. So, vamos a ver, vamos a spotearnos por donde diga Jay y vamos a hablar un ratito. Dímelo, corillo, ¿qué está pasando? Estamos aquí en Los Verdaderos Códigos en la pista Orlando World Trade. So, estamos aquí activos, mi gente. Hoy ando con Yeguito, que es el que nos tiene VIP aquí. Dímelo, Yeguito, ¿qué es la que hay, papi? ¿Todo bien? Dímelo, ¿cómo hay, pa? ¿Tú sabes? ¿Está activo? Sí, claro. Hermano, como pueden ver, estamos aquí en la pista de Orlando Speed World. So, estamos en el evento más grande del año. Este es No Glory, No God. So, no Guts, No Glory. Así mismo. No Guts, No Glory. No hay dioses y no hay gloria para nadie. Así que estamos aquí con Yeguito. Explícanos un poquito. Él habla inglés, corillo. El español es más o menos, pero yo lo traduzco. Sí. Explícanos qué es esto, de qué trata esto. Se trata de apostar. Todo esto es como bring what you got. Okay. Trae lo que tú tienes. ¿Entiendes? Okay. Si tú, esto es todo el mundo está apostando. Apostando, okay. Chavo. Esto, corren hasta el octavo mía, no time, esto es no time. Oh, so, lo que él quiere decir, corillo, es que si tú tienes una máquina, por ejemplo, un muscle car o un carro con motor grande, porque esto tienes que traer lo mejor que tú tengas. Esto no es aquí, vas a ver que si carro con cuatro cilindros, no, esto es, no. Entre más grande el motor, mejor. Sí. So, trae tu carro, no hay tiempo, esto es el primero que llegue a la meta. Y por eso es que el evento es tan grande y la gente viene a apostar dinero en cantidades. Que en Belén está bueno. Nunca había visto esta pista así de llena. Yo creo que tú sí la has visto, sí, ¿verdad? Claro, claro. Okay. Esto es, en verdad, el más que se llena ya. This is the biggest event. Ok. Y te pregunto, how long you were here? I've been working here for 3 years already. 3 years. Ok, ok. So, corillo, que no sepa inglés, el hombre trabaja aquí, lleva 3 años. But do you see the speed world on track long time ago, or you started? Oh yeah, I've been in the racing industry for basically my whole life. My family races. My uncle. Me perdona, mi gente, que tenemos que están limpiando la máquina porque van a venir ahora a otras carreras. Lo que dijo Yeguito significa es que él lleva toda su vida en la industria de la carrera. Su familia también han corrido. So, él lleva 3 años trabajando aquí, pero su familia lleva toda la vida en la industria de la carrera, ¿no? Exacto, exacto. Ok, ok. So, ¿qué podemos esperar aquí? O sea, what we can wait for? ¿Cuál es el carro más famoso? Carro ¿cuál más es, famoso. ¿Sabe? ¿Cuál es lo más grande que hay aquí hoy? Hoy que tú sepas. Se llama Salty Bitch. Oh. ¿Y qué? ¿Qué marca de carro? Un Corvette. Oh. Un Corvette. Big motor, I think it's a big motor on small tires. Oh, wow. So, sí. Ese es ese. Exacto, ese es yo, lo que me dicen, ¿entiendes? Ese es el más duro, el más duro. En ok, ok, so, ¿pero tú lo has visto antes o no? Sí, claro. Oh, claro. Okay, ok. Pero yo, como te dije, este evento es, hay un montón de carros, so, yeah. Nadie va a ser el más rápido.
en verdad, todo esto es consistency. Okay. So, explain us how that works. So, if you win, you keep going, or you lost, so your go home. Okay. This is grudge. So, grudge es apostar. So, vamos a decir, si tú tienes un carro, yo tengo un carro. Ajá. On internet, vamos a hablar. Okay. ¿Verdad? Vamos a hablar. Y después, yo te digo, vamos a apostar $10,000. Ajá. $10,000. Ajá. $10,000. ¿Verdad? Ajá. That's a bet. They lock it in. Okay. Y corren aquí en No Guts, No Glory. Porque okay. $1,000 aquí es. Tienen clase, ¿me entiendes? Tienen clase, pero todo esto es grudge. Okay. So, lo que significa es que no hay like un bracket. No. No hay like, if you lost, you go home, or you keep going. You keep going. You try to find the next person you want to race. Oh, so él está diciendo, miente, que tienes que tratar de conseguir la siguiente carrera tú mismo. Mm-hmm. No es como que la pista esté encargada, como por ejemplo cuando es un torneo o un bracket, el braquetazo, que tú te inscribes en una velocidad y tú si vas ganando, pues vas pasando. Exacto. Aquí no. Aquí tú tienes que, con cualquiera, con cualquiera. Sí. Tienen clase, tienen el small block, tienen el, pero eso es 8 carros, 10 carros lo mínimo y bajan, ¿me entiendes? Okay, so it's like a free for all. Exacto. Okay. Exacto. Bueno, Corillo, pues ahí estamos. Vamos a seguir reportando, vamos a grabar un par de carreritas, vamos a grabar en diferentes ángulos con Jay Huito. So, mano, gracias, estamos activos, ay, ¿verdad? Me siento duro aquí, vamos para encima. Llévatelo. Uy. Esto se prendió, Gorillo, esto se prendió. Esto se prendió, mi gente, estamos activos, la gente está en euforia. So, grábate esos dos carritos. Grábate esos dos carritos que vamos duro. Ajá. Ese es, vamos a donde él, después de esta carrera. Dale, vamos. Vamos para encima, mi gente. Aquí tenemos, me acaban de indicar, mi gente, que a la derecha le dicen macho, habla español. Vamos a ver si podemos hablar con él ya mismo. So, esto se prendió, mi gente. Está todo el mundo eufórico. So, vamos a ver cómo se da. Dale a todo el mundo con los teléfonos arriba. Vamos a grabar estos motores, Corillo. ¿Cuánto habrán perdido la gente en esta carrera, mi gente? ¿Cuánto habrán perdido en esta carrera? ¡Ey, ey, espérate! ¡Ey, suave, papa, suave! ¡Diablo! Máxima seguridad. Máxima seguridad, Corillo. Esto se puso. Mira, dímelo, Yeguito, ¿qué tú crees? Cacho, esto se pone, ¿viste? Por poco pelean ahí. Tú sabes, pero esto es No Guts, No Glory. Ahí está, Corillo. No hay dioses y no hay gloria para nadie, Corillo. Vamos. Viene, Corillo. Corillo, esto está bueno, esto está bueno. Si quieres hablar, yo estaba aprendiendo. Ajá. Si tú ves como es más chiquito que un slick. Ah, ya. Esos son radios. Ok. Los dos están en radio. Ok. Vamos para encima, mi gente. Vamos para encima. Mira el pana está soltando motores. Están preparando, Corillo. Viene.
pelos parados, miren. Pero diablo, se escuchó duro, Acho, eso sí. Estaba retumbando. Acho, sí. Los ¿qué? S10 tan duro aquí, tan duro. Diablo. Espera, cayó.
parecer al de la izquierda le pasó algo el motor, no pudo arrancar, so, los de la derecha ganaron por fin. So, por fin. Ellos están emocionados. Sí. Y el otro ni pudo competir con ellos. So, estamos activos, disculpo, la gente está pasando aquí al garete. So. Llévatelo. Estamos aquí con el manager y con Jay Wito. Pregúntale lo de okay, los eventos. Aquí estamos con... This is Sydney Marshall, track manager. Track manager. Sydney, tell us something about No Gluts, No Glory. Bro, you'll never find a better atmosphere here. You look around, you see all the people out here. No other track can do it like we do it here. This is why this is a one-of-a-kind race that everybody shows up to. And one question. How did you prepare yourself for No Gluts, No Glory? There's no real way to prepare yourself for something like this. It's always a crazy event. So you just do your best and you hope nothing bad goes on. All right, guys, so you guys got it. Sydney Marshall, Orlando Speed World Track Manager. Track Manager. Ese es el track manager, el Corillo, nos acaba de explicar cómo se preparó para el evento. Este evento es masivo. Él nos acaba de decir que en verdad es difícil prepararse para un evento como este, donde ven muchas personas. So, este es el manager, este es el jefe de aquí. Y gracias a él estamos aquí con nosotros. Estamos activos, Corillo. Esto tengo los oídos que me retumban. Diablo, estamos activos aquí. Dímelo, Yeguito, ¿qué más? Aquí ¿qué más estamos tenemos aquí? Con Jimmy Bradshaw, the guy that preps the track for No Gluts, No Glory. El muchacho que prepara la pista para No Gluts, No Glory con Sydney. Jimmy, tell me something about No Gluts, No Glory. It's the Super Bowl grudge race, and everybody comes down here before Christmas time. It's really the last race of the year for everybody. Most of the time up north, it's cold, so you come down here, have some fun before Christmas, and see all you people. And tell me, question, how do you prepare yourself for No Gluts, No Glory? Come and be ready to have a good time. Oh, yeah. Just have a good time. Thank you so much. Thank you. ¿Qué es lo que significa esto que estamos viendo aquí? So aquí es los test and tunes, ¿verdad? Los test and tunes es pase de prueba. Ok. Todo esto está de aquí, de esa... What's going on? From that thing on that side, esos todos son locked in races. Oh. So esos ya tienen apuestas que están ready para correr. Ok, Corillo. Esto que ven aquí... Estos son los que van a probar el carro, ¿verdad? Exacto. Y entonces, los que están después de la valla allí, exacto, ya ellos están ready para apostar. Ellos están ya con las apuestas casadas, las carreras están casadas. Aquí es para probar y después casarla ya, ¿verdad? Okay. Hablar y después casarla ya. Ok. Me gusta. Eso es bueno porque así nos vamos orientando de lo que es este evento. So, si quiere pasar, vamos a ir por acá, este dique. Sí, hay muchos que están probando. Porque yo te estaba diciendo, el salty bitch. Mira esto, Dike, mira esto. ¿Qué es lo que es salty bitch? El carro completo. El carro completo. So, esto significa es porque tiene como el chasis completo. Salty bitch. So, este es uno de los más rápidos. Es uno de los más rápidos, aquí. Grábate esto aquí, Dike, que esto está mere... Wow, mira esto. Este es para tirar una foto.
Saludos, mi gente, estamos aquí en Orlando Speed World. Estamos en la pista de Orlando. Tenemos, ¿cómo es que se llama? Ricky. Nice to meet you, Ricky. Glad to meet you. I'm Angel. He's Jay. Glad to meet you. So we speak Spanish a little bit and English too. So I'm trying to translate, and he knows more English than me. So he made the question, I translate for the people, okay? Okay. So our question is, tell us something about your car. Tell us about your car. Basically, it's a 2016 Corvette body. Teddy Hauser race cars out of North Carolina built it. We run a 484 bore space nitrous engine because we race in a class called Extreme 484 and everything. And it's a point series, but we, of course, do other races besides just those two. Mi gente, es lo que está diciendo, que es un Corvette del 2010, tiene nitro, ellos trabajan bien, manejan en otras carreras. Do you say they're from North Carolina, you say? No, Tennessee. Tennessee, oh, so they vienen de Tennessee, corillo, hasta acá hasta Florida. Ahora sí. Other question, tell me something about Orlando Speed World, no guts, no glory. It's the year-end finale, the Super Bowl of grudge racing, and of course shootout racing, and great facility, great staff, great track, everything. It's hard to say anything bad about it. Thank you so much. We enjoy coming here. And how many races did you win with the car? Not here, but, seven this year. This year? Yeah. Wow, so but the whole even? We win this one, it'll be number eight. Wow, and past years, how many? The same, like seven? No, last year we only won six. Six? Yeah. Wow, that's huge anyway. Yeah, that's of huge. Course. We set a goal to win eight this year, so that's what we're trying to do. We ain't done it yet, but we're trying. So that's the most you win in 1 year, seven? The most, yeah, so far. No, we had another car, we won 10. Ooh, but which one is more fast, that one or the other one? This one. This one's more fast and more headache. Wow, that's nice. More headache. Thank you, man. Appreciate it. Nice to meet you. Thank you. Orillo, ellos están diciendo que ellos llevan 7 ganadas este año con este carro. Tienen otro que han ganado 8, pero este es el más rápido de ellos. Mano, él lo acaba de decir, este evento es como el Super Bowl para él. Es el más grande, me imagino, ¿verdad? En todo Estados Unidos, sí, ahora esto mismo. Es el más grande en todo Estados Unidos, el evento más grande de apostar, no guts, no glory. Todo el mundo viene para acá. Todo el mundo de Tennessee, de North Carolina, Georgia, California. Texas, California, en todos lados. Nice. En todos lados. Bueno, ahí lo tenemos, corillo. Seguimos aquí reportando para aquí los verdaderos códigos, Angavi TV, Yeguito, y detrás de la cámara es más duro, Dike, que no ha salido, pero está aquí con nosotros. Exacto. Estamos activos, corillo. Saludos, mi gente, estamos aquí en los verdaderos códigos. Hoy tenemos a their name is Jesse, ¿no? Sí. Jesse. So we talk with him a little bit. I'm translating Spanish, he knows more English, so okay. He asking you and I trust, okay? Okay, all right. Okay, question.
Tell us something about your car. What do you have right here? It's a brand new car. We just finished it up. Basically, last weekend, we took it over to Bradenton to Snowbirds and actually finished it at the track. It wasn't even done when we were going over there, so we knew we had work to do when we got there. Yeah. Didn't go very well for us. We had some issues, so we came here on Tuesday. I've been here testing every day and just having more and more issues, some electronic issues. But we've been fighting through them and trying to get down the track, but it seems like every time we turn around, we're fighting another problem. Oh, yeah. Brand new car, so you'll have that. Okay. So, básicamente, mi gente, él está hablando que el carro es nuevo. Están aquí desde el miércoles. Están teniendo un poquito de problemas electrónicos, pero es un carro nuevo. So, no lo habían corrido de antes. So, van día tras día tratando de mejorar lo que son los problemas en el carro. Pero es un carro nuevo, so vamos poco a poco. Last question. No guts, no glory at Orlando Speedway. What do you think? You personally, what do you think about that? I've been coming to this event for a long time, even before it was in Orlando when it was at Bradenton. Okay. So I've been to a lot of them and I enjoy them. They're a great race, but I tell you what, it's a really fun atmosphere. Everybody here's having a good time. Everybody here's, you know, doing what they enjoy. You got people gambling, you got people drinking, but everybody's here, everybody respects everybody. The racing's good. Track's been pretty good, weather's been good, so all in all, it's a great event. Thank Had a good so time. Thank you so much. Thank you. You're Thank welcome. You. Here you guys have it. Jesse Violante. Jesse Violante. Where are you from? I'm from Bellsmere, Florida, which is near Vero Beach. Oh, yeah. Okay. Do you think you fix your car for tomorrow? Probably not, no. I have a couple problems that aren't fixable. We're just basically band-aiding it, a temporary fix just to go down the track. Yeah. So, do you think you're ready for next year? Oh, sure, yeah. For sure. Yeah. That's the most important. Next year, exactly. Go back and... Yeah, maybe one more month and we'll be ready. Okay. Yeah. Awesome. Thank you for... Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you for your time, okay? You appreciate you. It, man. Yep. Ahí lo tienen, Corillo. El Prince que para el año que viene ya va a estar ready. Como en un mes, un carro nuevo. So, están tratando de hacer los ajustes. So, ahí está, Corillo. Vamos para encima. Saludos, mi gente. Seguimos aquí reportando en Orlando Speedway, la pista de Florida, la más dura. Estamos aquí en No Glory, No God, No Glory. So, aquí tenemos un interview. What's your name, man? Richard Gadsden, buddy. Richard? Yes, nice sir. To meet you, man. Angel. Nice to meet you, too, bro. Nice to meet you. Yes, we got Jay here, too. So, he got the bike. So, we got a little interview with him. So, yo. All right, Richard, tell me something about the bike. Tell me, what's the bike's name? And so, it's called Fatal Attraction. It's a Nitrous Hayabusa. We're down here testing for, we got a big race next weekend. It's a grudge bike, and we run it in a class, which you call Big 8, fastest nitrous grudge bikes in the world. It's a new build. Gentleman here that typically races cars here at No Guts, No Glory owns the bike, and he's kind of getting into the bike world, too. Okay, sorry, question. About No Guts, before No Glory. Before the question, mi gente le explicó que la motora es nueva. Está tratando de probarla porque la semana que viene tiene una gran carrera para poder probar la motora y sea el dijo el world, let's say the good record, you say something like that, you say right now the fastest record. We're trying to be the fastest nitrous bike in the world, but you know we never really know because we don't show times. Okay. Yeah. So ellos están tratando de ser la motora con nitro más rápida del mundo. So ese es su meta, ese es su goal. So exactly. Pero sigue con la próxima pregunta. Question, No Guts, No Glory. Tell me something, what have you seen, that you've seen of No Guts, No Glory? What do you think about it in Orlando Speedway? The crowd is crazy. The amount of people. When I pulled in, I went to the store last night and I came back into the racetrack
and I saw that the parking was full all the way to the road. Oh yeah. And I was like, whoa. And just how many people on both sides of the stands? The bleachers are completely full. I went up as a racer. I never really get to watch the racing much. Exactly. Well, because we're just a bike at a car race, I went up to the bleachers to watch, and there was nowhere to sit. There was so many people in the bleachers. So it's amazing. As a racer, you get excited when you look up in the bleachers and you see there's thousands of people, you know? Yep. I say the same. When I come in, I see all that car. I say, yeah. What the hell? Yeah, and the cars are, as a bike guy, I respect that. These guys are badasses. They got some badass cars here. Stuff that you won't get to see that often, you know? Yeah. Awesome. Thank you for your time, man. We also, you got the record you wanted, man. Yes, it's a really nice bike. Thank you. The color is good. So you're from here, for Florida? No, I lived in Florida for a long time. I'm from Philadelphia, Pennsylvania. Oh, but From Philly. From Philly, yeah. And I lived in Florida for a long time, and this was my hometown track. He knows I used to come here all the time, every week. Oh, yeah. Okay, nice. So you'll bring your bike from Philly? No, this bike actually, he's from South Carolina. He came down this weekend from South Carolina to test at the best racetrack in the country. Ah, he got it. That's the best racetrack to the country. So Orlando Speedway. Yes, thank you so much, man. Okay, mi gente, estamos aquí reportando para Angavi TV los verdaderos códigos. Ahora sí tenemos, this is the legend guy. That's the legend guy, no? You're the legend guy? The legend. Legend, I guess. This is Ray Williams, a starter for No Guts, No Glory. Ray, tell us something about No Guts, No Glory on your perspective. No Guts, No Glory is the biggest grudge race of the year. We've been doing this. I've done it for 11 years now. Oh, wow. I've done all 11 of them. It's all the guys. This is a lot of them, their last hoorah. We have people come from up north. We have people come from everywhere to get their grudge race on. The atmosphere is just wild out here. Tell us, how long have you been a starter? Starter in any track. Your career. In my career, I've been starting now for about 16 years, working for the racetrack. I've been going to the races since I was on the drag race. Yeah. But for the last 16 years, I've been in it, starting and being on the starting line. Wow, that's a long time. Oh, yeah. And what do you see in the starter, you know, the starter guy? What do you see? Do you like to say, okay, I want to do that? Number one, it's the best seat in the house. If you're on that start line, when y'all were up there, you could see, you feel everything, you see everything, the cars is there. It's just an adrenaline rush because I'm a drag racer myself, because I drag race as well, so I know what goes into it and I know what these guys put into these cars and the money they spend. So you sit and you watch it and you see how excited they get to win a race. So you enjoy the show in the first row? Absolutely. Best seat in the house. That's good. There you guys have it. Ray Williams, a starter for No Guts, No Glory. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Corillo, nos estamos despidiendo. Fue una experiencia brutal. Gracias a Yeguito. Yeguito, papi, gracias. Thank you so much. Gracias a ti. I appreciate it. Esto es una experiencia brutal para mí. Espero que lo disfruten, mi gente. Esto va a seguir. Nosotros tenemos que ya ir yéndonos. Tenemos otros compromisos. Pero, mano, gracias. Algo que quieras decirle al público. Y mira, aquí estamos en Orlando Speed World, the world fastest track. The best one. Gracias a la pista de Orlando, Orlando Speed World, gracias a la verdad, a la gerencia, gracias a los dueños, gracias a Yeguito. Esto sigue. Llévatelo.